Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. Començam avui l'actualitat esportiva parlant del Real Mallorca. Maite Molango, conseller de l'equip mallorquinista, ha viatjat avui a Londres. Mantendrà reunions per veure si torna dur un nou jugador. S'està parlant de que el Real Mallorca està cercant un nou centrocampista. Perquè fa referència també a la part esportiva diari, entrenament del Real Mallorca, i també avui sonava el nom de Nikola Stojkovic com a possible incorporació per a l'equip mallorquinista. És el nom que sona, però també és un davanter i fa que dubtem de que es pugui confirmar o no l'arribada d'aquest jugador serbi que juga amb l'Estrella Roja i ha marcat 7 gols. El Mallorca, idò, preparant partit de diumenge a les 12 del migdia davant el Osasuna. Fran Gámez, veurem si se recupera de cara a aquest encontre, i sembla que no hi haurà moltes sorpreses perquè fa referència a l'alineació. Possiblement pugui repetir el mateix equip que va aconseguir la victòria davant el Deportivo de la Corunya. En definitiva, que el Mallorca mou el mercat d'hivern, el Mallorca cerca reforços i el Mallorca ha intentat sumar punts. Per això de que tenia 5 partits importants en aquesta recta de campionat, de 5, un l'ha guanyat, que va ser davant el Deportivo, ara li queda a l'Osasuna, fora, i després Cádiz també fora. Veurem quant de punts sumarà en aquestes dues sortides que té ara mateix a l'equip mallorquinista. I Maite Molango hi va fer roda de premsa. Va parlar de la situació actual de l'equip mallorquinista i va parlar de l'arribada de les noves incorporacions, o de la nova incorporació. Com sabeu, en su dia marcó 16 goles con el Crotone, subió a primera divisió con ellos, venia del San Paulo i havien pagat 2 milions per ell, luego pues, lo compró la Sampdoria, pagaron 2 milions, tiene experiencia en segunda A, habiendo subido con un club, tiene experiencia en primera división porque marcó goles también en primera división, y ahora bueno, pues creo que nos ha aprovechado un poco de una situación un poco que tenía complicada con su club de origen para traer un jugador que pensamos que a día de hoy está más a caballo entre primera y segunda, más que de segunda, ¿no? Con lo cual es el perfil de jugador que pensamos que nos puede ayudar, porque son jugadores que tienen experiencia en nuestra división, mismo nivel a otro en otro país, y también la división superior, que es, al final es donde uno más a largo plazo pues aspira a estar. Bueno, creo que siempre hemos dicho que estando la situación como está, de un grupo consolidado, un grupo que ha dado resultado, yo creo que tenemos que traer solo que pensamos que nos pueda, digamos, dar un salto, ¿no? No anticipo que hagamos muchos movimientos, pero creo que si se ponen a tiro de situación donde podamos intentar mejorar, por lo menos sobre papel, ¿no? Lo intentaremos. Parlava de Budimir, ja saben vostès, el Real Mallorca, i això ho va dir mateix Andy Colbert, el president, que si venen reforços han de ser jugadors que aportin, que faig més de lo que està fent l'actual component de la plantilla mallorquinista. I també Maite va fer un resum de lo que ha estat la primera volta. Nosaltres l'hem catalogada com excel·lent, 33 punts. D'això també en parlava Maite Molango. Bueno, yo creo que el balance de la primera vuelta es un balance extremadamente positivo. Creo que si nos hubieran preguntado en julio si pudiéramos estar como estamos ahora mismo con 33 puntos después de 21 jornadas, habiendo jugado contra todos los rivales, sobre todo habiendo visto que, incluso habiendo perdido puntos en sitios donde no merecíamos, hemos visto que hemos competido contra todo el mundo, con dignidad, con mucha seguridad nosotros mismos, y estamos, la verdad que yo personalmente muy contento. Y nosotros somos conscientes de que este año es un año de consolidación, estamos por encima de lo que inicialmente podíamos pensar, tenemos un objetivo claro que es ir quemando etapas, ¿no? La primera es llegar a los 50 puntos cuanto antes, y a partir de ahí pues ya veremos lo que hay, pero creo que cometeríamos un error en volver a la liturgia habitual anterior, de porque somos el Mallorca, pues parece que hay que ganarle a todo el mundo, ¿no? Creo que es una liga con 19 equipos que han estado en primera, equipos muy importantes, y nosotros pues somos uno más, con ilusión, con muchas ganas, con chicos comprometidos, y a partir de ahí pues ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Pero avui la Lliga de Futbol Professional ha donat a conèixer quin ha estat el millor gol de la jornada passada, d'aquest cap de setmana. Quin va ser? Els que veuran vostès a les imatges, ja se poden imaginar. Aquest gol de Lago Júnior ha estat triat com el millor gol de la Liga 1-2-3 de la jornada del passat cap de setmana. Enhorabona per Lago Júnior, que també figura en el millor equip de la temporada, de la jornada passada de la Liga 1-2-3. Lago Júnior ho ha acaparat tot aquesta setmana.
I del Real Mallorca parlant de l'Atlètic Balears. Un Atlètic Balears que va fer una passa enrere al passat cap de setmana, no va aconseguir la seva victòria, però això té una sortida també interessant dins el camp del Alcoyano. El partit començarà a les 11:30 del migdia i té la baixa de Rubén González, la baixa de l'equip de Maris Mandiola, que ha d'intentar sumar per continuar en aquesta zona alta de la classificació que dona opció a poder disputar el playoff. Avui hem estat amb el jugador canario, el jugador del Baleares, que parlava de el partit davant el Alcoyano. Sí, igual es nuestro debe, ¿no? El sumar más puntos fuera de casa y bueno, pues vamos con la misma ilusión, incluso más que en cualquier otro partido fuera de casa. Sabemos que es un rival que es fuerte, que aunque la clasificación diga lo contrario, pues sabemos todos el potencial del Alcoyano y que bueno, no lo pondrá seguro muy difícil. Pero bueno, nosotros confiamos en sacar algo positivo y creo que la inercia del equipo es buena, estamos sumando puntos, que eso es lo importante, y bueno, pues con la máxima ilusión. Quedan 18 partidos y hay que sumar en todos, no solo porque ganemos en Alcoy vamos a hacer playoff, ¿no? O sea que por eso no hay preocupación todavía. Bueno, pues como tú dices, pues seguir así, ¿no? Seguir ayudando al equipo en lo que pueda, en lo que me sea. Como ha sido la primera vuelta pues en goles o asistencias, lo importante es participar, ayudar al equipo y seguir aportando al equipo. Bueno, eso es una pregunta que a mí no me compete. Si cualquier jugador que venga o nuevo jugador que venga que trae al club, pues será bienvenido, le daremos la bienvenida, le acogeremos bien y que siga aportando lo que está haciendo cualquier jugador cuando sale. Àlex Monó és el rival que tindrà Rafa Nadal en el primer gran slam de la temporada, Open d'Austràlia. El podran veure després demà per Eurosport a partir de les 9 del matí. Recordant que Àlex Monó va guanyar el torneig de Sydney d'ATP, ha estat la primera ATP, per cert, que ha guanyat el tenista de 19 anys, que ja van comentar que va néixer a nivell tenístic a Alicant i que després se'n va anar a Austràlia. Han jugat una vegada amb en Rafa Nadal i va ser en el torneig de Wimbledon l'any passat i va guanyar en Rafael per 6-1, 6-2 i 6-4. I mirem estos com acabem avui. Acabem amb unes imatges curioses, i és que a Brasil això del futbol el duen dins les venes. Ja neixen pràcticament amb una piloteta i neixen pràcticament tocant el baló de manera sensacional. Amb aquestes imatges de Brasil, mos acomiadant. Recordin que tornem demà i avui també, després de nosaltres, arriba a Top 4 amb la Cristina Ros. En definitiva, imatges de Brasil i de com toquen el baló. Para los que no dejan de buscar, para los que siempre están a la caza, llega Minimax, creado para ti, Cazaprecios. Las mejores ofertas para viajar. Caza la tuya en eleuropa.com.